Formosa est la première région viticole d'Argentine. Et vous connaissez peut-être, ou pas, notre passion pour le vin. Nous avons décidé de la visiter sous un angle biodynamique. Nous sommes allés à la rencontre d'un vignoble qui a décidé de mettre en place une gestion raisonnée de la terre et de la vigne. Et vous allez pouvoir déguster du vin. Enfin, vous allez nous regarder déguster du vin. Nosotros manejamos todos los trabajos y las labores culturales de acuerdo a las fases lunares. Lo demás no tiene sentido que se haga. De hecho, que muchos que hoy se jactan de hacer biodinámica terminan haciendo una poda o terminan haciendo la cosecha fuera de las fases lunares. Y yo he visto gente cosechar durante un mes entero. De hecho, que nosotros cosechamos más de un mes entero. Por lo tanto, nosotros en las 78 hectáreas, lo que hacemos son 2 hectáreas en cada finca full biodinámico. El resto no es full biodinámico. Un suelo limpio de productos químicos, un suelo acompañado de hierbas, como las vemos acá, sí. Un suelo equilibrado. Van a ver acá un montón de ramitas, de hierbas, que están en estado de descomposición por acción del rotado de la tierra y entran en descomposición. Micro y macro fauna, como le suelen llamar. Hay también lombrices. Y esto es muy importante para que pongan en estado asimilable toda la materia orgánica que está en el suelo. También es muy importante el hecho de la oxigenación del suelo. Recordemos que para la vida, tanto vegetal como animal, y pertenecemos a ella, necesitamos oxígeno. Si no hay oxígeno, no va a haber vida. Entonces estos suelos jamás tocaron ningún producto químico. Esa es la base de todo esto, ¿no? Y si bien en este caso la vid es un monocultivo y siempre que haya un monocultivo se rompe el equilibrio ecológico, sí. ¿Sí? En este caso con la vid y las hierbas, los olivos, nogales, ciruelos, las otras plantas que hay, eso contribuye a mantener una biodiversidad. Heliófito se llama y comenzó a atacar, pero no continuó. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El insecto que come de ella apareció. Y lo mantuvo a raya. Sí. O sea, se está equilibrando ecológicamente, ¿no? ¿Puedo probar una? Sí, adelante. Claro, la que te gusta. Esto, ¿ves? Eso que saqué con el dedo, todas esas que están por fuera son las levaduras. Y acá, como no se usa fungicida, las levaduras están todas activas. Nosotros el vino lo hacemos todo con levaduras naturales. ¿Cómo funciona la cosecha de los olivos? Manual. ¿Manual? Sí, sí, con una bolsa que se cuelga en el hombro, una bolsa, y vas colectando manualmente y vas tirando a la bolsa. Ah. Uh-huh. Y bueno. Después vas y baseas a una caja. Uh-huh. Ese es el formato de cosecha. Esa va a la conserva. Uh-huh. Es la misma aceituna que ponen arriba de la pizza. La aceituna verde. Sí. Si la dejamos un mes más, se va a poner negra. Uh-huh. Y esa va para la aceituna griega. La preferida de la hora. Sí. Okay. Espero que no sea hoy. Le jus est envoyé dans les cubes là-bas, il y en a. Et l'espace est seulement pour le consommer. Malbec sin sulfito de Sudamérica. Cero sulfito. Que te quería preguntar si el sulfito es no. Así que en estos hay un poquito. En esto hay un poquito. Para ser orgánico tenemos que estar debajo de 90. Nosotros en todos los vinos estamos debajo de 80. ¿Sí? Excepto en este que no tiene nada. Así que este es un puro vino natural. Entonces. Esto es un vino natural. Exactamente. Los demás son todos vinos orgánicos. Y ahí lo dice en la etiqueta. Sin sulfitos.
On va donc pouvoir déguster maintenant les petits vins qui sont produits ici. On a vraiment hâte. Goûter du bon vin, il va être temps de se restaurer pour contrer les effets de l'alcool avec des petites empanadas. En tout cas, ces visites nous ont vraiment prouvé qu'il est possible de produire du très bon vin naturel et ça nous encourage encore plus à découvrir de nouveaux producteurs, quel que soit le pays qu'on visite. Mon trêve de blabla, maintenant il est pour moi le temps d'aller ouvrir une petite bouteille. À bientôt. Ah, 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 ah.